Volvemos ahora con los deportes. A ver, Juan Carlos, en este caso para hablar de Pico Mónaco y de su muy buen momento, sí, luego de un 2014 realmente negro para el tandilense, pudo recuperarse, hasta acá llegó, claro, hasta la raqueta de este hombre, de Tomas Berdych, el checo, que lo dejó fuera finalmente de competencia en el Master 1000 en Miami, 6-3, 6-4, contundente lo del checo. De todos modos, muy buen torneo para Pico Mónaco, que ahora tendrá la posibilidad de rearmarse y de sumar en el ranking, porque viene el polvo de ladrillo, con lo cual la superficie predilecta del tandilense, que más allá de la derrota ante el checo de ayer, ya es top 40. Bien. Muy buena raqueta Pico Mónaco, que por suerte para la Argentina, para la Davis, si es que vuelve a ser convocado, es una recuperación. Parecía que iba a ser, claro, teóricamente, si es convocado, debiera ser la raqueta número 2 en el día de hoy. Leo Mayer, la número 1. Muy bueno para Pico Mónaco, después de rumores que el año pasado llevaron incluso hasta la posibilidad de abandonar el tenis por el mal momento que estaba viviendo. Por suerte, se recuperó y Pico va por más. 31 años. Sí, sí. Le queda mucho. Mucho, mucho por delante. Bien.